Mi nombre es Clementina Revolorio Hernández. Soy madre soltera, tuve 6 niños. Yo me dedico aquí a mis animalitos. Soy vendedora ambulante. Villa Canales está ubicado aquí al lado sur de lo que es la ciudad de Guatemala. Está a 22 kilómetros de aquí del municipio. Tenemos lo que son cañales, muchos cafetales, y ahí es donde la gente trabaja para sobrevivir. Soy Irma Lucrecia Pop de León, psicóloga del proyecto de prevención de violencia Yo Decido Construir Futuro. Vivo en Amatitlán, aproximadamente tardo 1 hora en llegar. Camino por la línea del tren, para muchos es peligroso, a mí me toca que pasarla todos los días para llegar a la sede del proyecto. Hay mucha necesidad de seguridad ciudadana, que no hay. Una seguridad, cuántas personas han sido desaparecidas, unas que aparecen, otras que jamás vuelven a aparecer. Ya de noche no se puede andar en la calle, las pobres niñas salen a pasear de noche, ya no saben si van a regresar buenas o van a regresar violadas. Yo conozco lugares donde asaltan, así como en la parte del río que está detrás de mi casa, aquí afuerita, en el cementerio, en todos lados. Yo he escuchado a gente que la han extorsionado, matado, balaceado. Asaltaron a un niño y lo balacearon en una tortillería. Lo peor del caso es que hay niños pequeños metidos en esas cosas. Pero como decimos muchas veces, que no podemos denunciar, porque si no, Dios guarde, saben que uno es. El proyecto Yo Decido Construir Futuro consiste en capacitar a jóvenes entre 13 y 17 años en las áreas de formación personal, formación ciudadana, arte y deporte. El proyecto de prevención de violencia se realiza en Villa Canales por esa necesidad de abrir un espacio para que los jóvenes de este municipio tengan esas áreas para su formación personal, áreas de deporte, áreas de arte. Y se realiza porque tenemos lugares muy cercanos donde ya hay pandillas organizadas y de alguna manera este espacio es como ese tránsito entre algunas pandillas de diferentes municipios a su alrededor. El objetivo primordial del proyecto es el trabajo con jóvenes, es prevenir la violencia entre estos jóvenes, es abrir un espacio para que ellos puedan tener recreación, pero al mismo tiempo mucho aprendizaje a través del juego y se alejen de todos estos espacios que no tienen ningún fin positivo. En la actualidad el proyecto cuenta con 100 beneficiarios directos, que son jóvenes entre 13 y 17 años, y 100 beneficiarios que son 60 padres de familia y 40 actores comunitarios. Quienes ejecutan el proyecto en la región es un equipo técnico de profesionales. Los diferentes ejes del proyecto son formación personal, formación ciudadana, formación laboral, formación institucional. Mi función dentro del proyecto de prevención de violencia es desarrollar en los jóvenes habilidades, destrezas a través de diferentes capacitaciones como autoestima, valores, identidad, esa parte de formación de cada uno de los chicos y chicas, la parte sociolaboral, que se va a trabajar más adelante en brindar a los jóvenes ya capacitados, pues ir a tocar a las empresas para que les brinden una oportunidad laboral. La parte de formación ciudadana, en donde se le hace conciencia a los jóvenes sobre el trabajo en la comunidad, por ejemplo, el no tirar basura, ¿verdad?, que es una acción tan sencilla. Y hacemos un trabajo integral con los padres de familia porque también a ellos les capacitamos sobre esos temas para que ellos nos refuercen en casa o nos apoyen también en casa a poder desarrollar las habilidades en los jóvenes. Trabajamos mucho con la autoestima de los jóvenes y es ahí donde entra el teatro, esa puerta que se abre para los jóvenes para que ellos se puedan expresar y a través de ellos y teniendo a un público como sus padres o la comunidad, se puedan expresar las diferentes inquietudes que estos tienen. Porque el teatro es la voz de los jóvenes en este proyecto, porque un pueblo sin teatro es un pueblo sin voz. Hacia este lado.
nombre es Víctor Enrique Galicia García y tengo 13 años. Vivo en la línea férrea. En el caso de Víctor, pues él lo conocimos a través de una visita domiciliaria en donde le hicimos la invitación. Es un joven pues de escasos recursos. Desde que lo vi a nivel personal, pues me encantó mucho esa sonrisa que tiene de ángel. A mí me gusta ir en el proyecto de Cruz Roja aquí en Vía Canales porque me ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo los principios y los valores y aprender a respetar a los demás. En el caso de Mario, pues es bastante especial porque él ha venido y ha pasado diferentes situaciones desde su infancia. A pesar de esas limitantes que ha tenido, pues no ha decidido juntarse con otros jóvenes que tal vez pues están delinquiendo en otro lugar. A pesar de toda la dificultad, ha sido un joven que ha sobresalido ante esa dificultad con el apoyo de su familia y con el apoyo del proyecto. El proyecto es funcional para la sociedad bastante porque aleja a los jóvenes de las calles y los ayuda a aprender nuevas cosas. A mí me gusta ir a la Cruz Roja de Vía Canales porque ahí me enseñan a desenvolverme, a jugar con mis amigos, a practicar cosas nuevas. Hacemos bastantes cosas unidos. A mi familia la ha ayudado en aprender a unirnos un poco más. Este proyecto ayuda a la región en el trabajo comunitario, en la organización, en el cambio de actitud de los jóvenes, en la participación de estos en todas las actividades de una manera sana. Nosotros acá necesitamos más talleres. Para que ayuden a más niños como mi hermano que asisten a Cruz Roja. Fíjate que aquí todo el tiempo hemos sido marginados por las autoridades municipales. Ahorita, gracias a Dios y a Cruz Roja, pues se están preocupando un poquito en la comunidad de la línea férrea porque le está dando una puerta a la salvación de la juventud. Porque entonces los jóvenes ya tienen donde participar en actividades constructivas. Me ha servido de ir al proyecto porque me estoy alejando de las maras que se organizan aquí en Vía Canales. Mi corazón.